La defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, presentó su informe anual ante el plenario legislativo. La defensora explicó que este documento se divide en dos partes, una de ellas dedicada a una reflexión de la Agenda 2030, adoptada por Costa Rica en el marco de las Naciones Unidas y que se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas hacia el año 2030. La segunda parte es un recuento de las preocupaciones de la ciudadanía que recurre ante esta institución y que, según sus palabras, refleja la frustración hacia muchas de las instituciones del Estado. Las instituciones que más quejas generan son el IMAS, la Caja y las municipalidades. Destacó que a mayor rezago de desarrollo social en los cantones, mayor son las denuncias que sus pobladores plantean. Destacó que uno de los principales objetivos de la agenda es la reducción de la pobreza. Costa Rica cuenta con una amplia institucionalidad, políticas públicas y una alta inversión social para atender la pobreza. Sin embargo, los programas de asistencia social no han sido suficientes para reducirla. Más bien, podrían haberse convertido en herramientas de política pública de contención en lugar de combate efectivo a la pobreza. Sigue siendo la población rural la que tiene más desventajas en las distintas dimensiones del bienestar, pero no necesariamente la más beneficiada por la inversión social. La defensora además destacó la necesidad de contar con legislación para acabar con todo tipo de discriminación. Dentro de estas acciones, destacó la atención para la ley de migración en el trato de los migrantes. También destacó la protección que se le debe dar a la población indígena, adulta mayor y diversa. La Defensoría recomienda a la Asamblea Legislativa que se aboque a aprobar una legislación que permita combatir de manera integral las diferentes formas de discriminación presentes en la sociedad costarricense para poder aspirar con mayor certeza hacia un futuro más inclusivo y justo para todos y todas. En ese sentido, la Defensoría presentó el anteproyecto de ley marco para combatir toda forma de discriminación. Además, la Defensoría de los Habitantes insiste en que las instituciones públicas deben adecuar sus procedimientos a las necesidades y realidades de los grupos de población discriminados de forma tal que se logren armonizar con la normativa vigente y con las obligaciones internacionales de derechos humanos. La defensora además lamentó el estado de mucha de la infraestructura pública del país, problema que afecta su competitividad. Respecto a la relación con la Asamblea Legislativa, destacó la importancia de la transparencia y el acceso a la información. En atención al buen gobierno y los derechos humanos, invitamos a la Asamblea Legislativa a continuar con el proceso de conocimiento y aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Para esto conviene centrar esfuerzos en un solo proyecto de ley. El Estado debe tomar y hacer del índice de transparencia del sector público institucional una herramienta que permita mejorar la gestión pública y hacer efectiva la transparencia en sus diferentes componentes. Temas como la calidad del informe, el embarazo juvenil y las amenazas ambientales fueron abordados por algunos legisladores. Ha sido muy claro el mensaje de la señora defensora, donde hay dos áreas de acción específicas dentro del informe, sobre todo la primera parte en relación a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde se abarca 14 de los 17 tópicos que ahí se hablan. Y después, básicamente una segunda parte sobre el día a día de la Defensoría con las denuncias y las acciones que toman, pero de las cuales cuando uno las analiza puede ver que tiene muchísima relación con esa Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sí, sobre ese informe del embarazo adolescente entre mujeres en los 15 y los 19 años, la Defensoría tiene información sobre el embarazo de menores de 15 años, porque hoy sabemos en este país que hay un aumento muy importante en las niñas, en el embarazo en niñas de 12, 13 y 14 años. La realidad nos lo dice de frente y yo puedo señalar datos del Hospital Max Peralta de Cartago, donde ha aumentado de manera significativa el embarazo entre niñas de 12, 13 y 14 años. Esta Asamblea Legislativa, debo decirle, señora defensora, ha venido trabajando en torno a este tema y ciertamente conocerá usted y reconocerá nuestra preocupación en torno a los comedores escolares. Estamos tratando de pasar
de un principio de responsabilidad por parte del MEP, de parte de un gobierno, a un tema obligatorio por parte del MEP para garantizarle el derecho a una alimentación los 365 días del año a nuestros niños y niñas. Mientras que otros concentraron sus observaciones en temas como el acceso a los alimentos y la salud, la discriminación y la problemática en el transporte público. Cuando le mencionaba lo de el derecho de una mujer a escoger quién le atiende, no estoy abogando por un sistema de organización social en particular. El punto es, y por eso introduje mis preguntas hablando del derecho que tiene cada quien a tener su propia preferencia sexual. Y así como ese derecho humano fundamental debe respetarse el derecho de las personas de relacionarse libremente unos con otros. El derecho a la disposición de la propiedad, en materia del consumidor, por ejemplo. En materia del consumidor, esto que mencionamos sobre el tema de arroz o pollo, leche, estos productos, estamos hablando de la disposición de los derechos de propiedad. Es, digamos, yo con mi dinero, que es la propiedad que cada quien se gana, la idea es que tenga derecho a ver de qué manera lo coloca donde quiera. Hay asociaciones religiosas que vienen acá de minorías donde se les atiende el tema de que les cierran su lugar de culto por una cuestión de contaminación sónica. Lo que yo pregunto es, yo estoy de acuerdo en que se vaya en contra del foco de contaminación, que es el tema del sonido, pero cuando usted ve al Ministerio de Salud actuando, lo que hace el Ministerio de Salud en casos de denuncias por contaminación sónica es cerrar completamente el inmueble donde se reúne la minoría religiosa. Se dio recientemente el despido del señor viceministro de Transportes, el señor Sebastián Urbina. El país sigue todavía sin observar resultados de avances en ese particular. Nosotros tenemos un proyecto de ley que está en la Comisión de Asuntos Económicos que plantea el tema de la condición de calidad que usted está exponiendo en su propuesta como un requisito para que la Arecep valide las tarifas de buses y darle más derechos también a los usuarios a la hora de ir a las audiencias. Hay una enorme preocupación por el tema de la contaminación de mantos acuíferos, de la contaminación de acueductos. Tenemos desde hace más de 10 años la contaminación del acueducto del Cairo y Milano de Siquirres, donde todavía hoy el gobierno está llevándoles, el Estado, todos nosotros estamos llevándoles agua en cisterna porque ese acueducto se perdió. Y no, al día de hoy no ha habido una sola sanción para ninguna empresa piñera que haya podido responsabilizarse sobre ese tema. A la presentación de este informe y posterior intercambio de opiniones, solo se le dedicará una sesión plenaria.